¿Se escucha así? Como... Sí, se escucha. Este documental partió como entramos en nuestra universidad, somos estudiantes de periodismo de quinto año. El ramo se llama documental y partió. A mí me gustaba mucho la banda y tenía la idea de hacer un documental con la banda. Primero teníamos la idea de hacer tres bandas, de las bandas que estuviesen en Loreto, pero la profe como que le dijo la. La verdad es que a la ayudante le gustaba mucho también la banda. Yo digo, no, anímense con dolor. Y ahí partió el trabajo que tomó harto tiempo. Fuimos tres en el equipo. Íbamos sobre la otra persona que está haciendo la práctica en este momento, que no puede estar acá, pero le mandamos un saludo. No, nos costó caleta descubrir como el punto de vista de lo que queríamos contar. La profe nos insistía en qué particularidad tenía Dolorio que no tenía otra banda. Y nosotros entre pensar todo eso dijimos, quizás la cosa es más clara, registrarlo sin tantas capas, mostrarlo tal como es, y esto es Dolorio y no hay otra cosa que pueda involucrarlo. Entonces nuestro punto de vista igual fue cámara en mano, un trabajo bien desprolijo, pero con la intención de mostrar como las cosas más naturales, como los detalles de una banda y lo que compone una banda. Su cotidianidad, igual lo que hacían ellos, de dónde venía este sonido, cuál era lo que querían expresar también. Sí, justamente nosotros una vez nos juntamos y dijimos por qué era tan importante contar los detalles de una banda. Al final pensamos que inicialmente el conversatorio así, ¿por qué es tan importante eso y no es más importante otra cosa? Y al menos yo siento que los detalles son los que importan y los detalles dicen lo que es una banda. Al final todas las bandas tienen problemas con sonido, todas las bandas, o sea, les cuesta caleta grabar, el tema de la autogestión, pero al final los detalles son los que componen una banda y lo que entregan como, no sé, ese carisma, esa importancia, eso, ese tema que los caracteriza o los diferencia del resto. No sé si que la grande ahora es vocal. ¿Ustedes cómo van? ¿Y cuál sería, según tú, lo que diferencia a Dolorio de la camada de bandas actuales? Yo creo que a nosotros nos inspiraba mucho ir a grabar porque sabíamos que siempre iba a pasar algo. Porque no era solo un tema de trabajo, que íbamos a estar nosotros por acá y por allá, sino que siempre nos divertíamos. Siempre pasaba como algo bonito entre todos. El tema de grabación fue... Yo lo pasé súper bien. Primero me tuve que como separar el tema de fan, de como director del documental. Pero sabía que siempre iba a pasar algo bonito, que tenían esa gracia, que se divertían, que quizás no habían tanto atado para hacer una banda. No buscar los grandes equipos, no sé, tantos problemas, sino que si querías hacer una banda, haz una banda. Si querías divertirte, diviértete. Entonces yo siento que eso a mí me inspiraba mucho con el tema documental. Nosotros no teníamos los grandes equipos, no teníamos, no sé, grandes equipos de sonido, una tasca, una gran cámara, pero queríamos hacerlo, queríamos incentivarnos, aportar contribuir a este tema de la música, que la escena acá en Chile es pequeña, entonces hay que contribuir a eso. Apoyar estas gestiones culturales que suceden y arriesgarse con lo que uno tiene. No esperar que probablemente yo pueda haber estudiado cine y decir, ya en ese momento hago un documental. O quizás no lo pueda haber hecho ahora. Bueno, en un momento nos costó armar el relato porque había muchas preguntas que se desviaban, no nos respondían lo que queríamos saber. Entonces nos costó como armar. Y la otra dificultad era como ese
podemos decirte que hay ficción dentro de toda realidad, así que si eso responde a tu pregunta. Me voy inspirado. Tenía entendido que el productor musical Martín Pérez era brutal, un dictador. Que sus decisiones eran finales, que se quedaron putadísimas. Creo que Joselito te va a responder esa pregunta, porque fue probablemente la víctima. No, usted se ríe, pero él fue inspirado. Sí, quiero utilizar esta plataforma para denunciar a Martín. Quiero retomar con el discurso final de Messi, tú no morirás. Era como un Bielsa, así como de. Era Bielsa, maestro, ¿no? Morirás. Fue como, oh, bien Messi. Me gustó. Como que era sabiduría, como conciencia de los daños. Sí, nosotros presentamos para el raro, muy diferente a este corte, entonces pues hicimos también, como revisamos todo.
invitaron de regalar, porque sabíamos que estábamos trabajando con material que no era tan profesional, era más de problema. Pero dijimos que no estábamos engañando, la verdad. Mejor trabajar del error, como aceptar el error. Y quizás unos años más revisarlo y decir, oh, así grabé en el principio, que bacán. Y tomo el arreglo de que dicen los carros, que cada gente tiene 8 o 9 versiones y bacán. Onda, bacán poder escuchar la primera versión y después la segunda y la tercera y saber que va a seguir mejorando. Como nosotros mejoramos lo que pudimos en el documental y fue porque trabajamos un poco sin Dios. ¿Y qué es escaleta? Es como sí, es una tabla con imagen y sonido. Plano general y después ponen todo lo que se habla en ese momento. Entonces son como escenas, se maneja como de escenas más grandes, como mover escenas por acá, porque este montaje pasamos por muchos colores. Una y otra vez como que lo revisábamos, lo volvíamos a montar, lo revisábamos, lo volvíamos a montar. Aparte como nos llegaba el material que nos prestó el Braxo, el Catagante, la imagen que recibimos. Entonces íbamos incorporando mientras pasaban los días. ¿Cuál es tu nombre? Me avisan que ya no tengo. ¿Cómo no quieres decir una web? Mentiroso. Tengo el permiso, ¿no? No. Levanten la mano los que están de acuerdo, por favor. Mentiroso. Hay cuero. Pero, a mí me gustaría hacer un hincapié como en el proyecto de los chiquillos, ya que de cierta manera parece que los enfermamos. Como que pasaron por el mismo proceso de hacer una web y volver a revisarla y generar 8 versiones de algo, lo cual dentro de todo va a ser algún día un buen método de trabajo. Y además de que tienen una habilidad muy particular de tomar la escena, no sé si cachan que de repente, si bien quería como transmitir la idea de un ritmo o una canción, no necesariamente tenía que estar grabando directamente o un instrumento, sino que por ejemplo era muy detallista con el tema de, por ejemplo, firmar los LEDs del sonido, la perilla, como intentar abocar como la escena dentro de otros detalles que ocurren por debajo, lo cual me parece digno de, no sé, un buen así como Hitchcock, así que... mil felicitaciones como por ese sentido estético que a nosotros nos parece muy bien y lo agradecemos mucho. Yo aprovecho de agradecerle a ustedes los agradecimientos que dicen acá, no representa a todas las personas que nos ayudaron, que compartieron con nosotros. Volvemos a agradecer a la Pía, que está acá, tan mal, así que la está pasando muy bien. Y gracias por inspirarnos, gracias a ti, Rocío. Pues ya con caleta, pero lo pasamos bien. El trabajo final es las 2 horas, yo lo disfruté caleta. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias por la buena onda y la disposición siempre de la banda. Y el último, sí, gracias a Oscar por vernos. Sí. Muchas gracias.